cuenta ser de Zacatecas, estás en un semidesierto, las tierras son muy importantes, el color de la piedra, el color de la cantera, las piedras de las minas, es decir, hay toda una tonalidad, el verde seco, el verde que nace, las pajas, es decir, hay una cosa que uno se forma, consciente o subconscientemente va uno como teniendo cariño a ciertos tonos, a ciertos colores. Y cuando está uno pintando, no está pensando en el color, se toma el color y se pone y dice, uno va a poner un rojo y lo pone y después dice, hijos, qué feo está este rojo. Y empieza uno a trabajar color, a trabajar y pones otros y hasta que dices, este es el rojo que yo quería. Aquí en Zacatecas hace 26 años se creó el Museo Goitia y en ese plan el primero que surgió es el de Pedro Coronel y después el de Pedro Coronel, pues Rafael dijo yo también quiero. Llegó otro gobernador y dijo pues necesito otro museo, ¿ahora quién? Pues ahora el de Felgueres. Se nos ocurrió que un museo solo mío, pues que no iba a crecer, ya quedaba como que ya está mi obra, ahí murió. Y pensamos inmediatamente en que fuera un museo de arte abstracto. Estábamos muy entusiasmados todos y siempre consultábamos, ¿y esta sala qué te parece? Como que planeamos la sala como una sala de museo, empezando por tapiar puertas y darle la luz adecuada. Entonces fue muy, muy consensado y muy seguros de lo que iba a ser. Y mientras iba restaurando, pues Mecha agarró el teléfono hablándole, te hicimos una lista lo más depurada, lo más seleccionada posible de obra. Y a cada pintor se le invitó a que prestara una obra incomodato a largo plazo para formar la colección permanente. Muchos no quisieron prestar, quisieron donar. No, yo sí doy, pero yo lo dono. Bueno, pues ni modo.
la obra había que transportarla, había que asegurarla, había que clasificarla, había que darle entrada a Bellas Artes. Entonces Bellas Artes coopera de una manera total, haciendo todo el traslado de la obra, recogiéndola en cualquier parte del país. En el proceso de estar haciendo esto, había una parte que es totalmente nueva, que es el auditorio, y arriba quedaba el techo del auditorio. Entonces primero, ¿qué hacemos aquí? Pues un salón de usos múltiples. No, ¿qué usos múltiples? Aquí cabe Osaka, caben los murales. Todo lo que está aquí colgado, que se hizo el año 69, pues éramos pintores que ya teníamos 15, 20 años de estar en la lucha, de estar mostrándonos, ya había un prestigio ganado. La invitación fue muy sencilla. Pues nos hablaba de usted. Oiga, Manuel, tengo un proyecto, a ver si le interesa. Pues, ¿de qué se trata, Fernando? Pues vamos a hacer, va a haber la exposición internacional, universal, en Osaka, y me gustaría presentar una sección con la pintura de ustedes. Bueno, pues yo sí le entro. ¿Quién más va a estar? Pues todavía no sé. Es decir, no era muy abierto, ¿no? Sino fueron invitaciones individuales. Y claro, el entusiasmo, ¿qué consiste? Vamos a hacer grandes cuadros, vamos a hacer unos murales, una sala con puros murales. Mientras iban haciendo las telas, pues ya ya Gamboa había conseguido los planos de Agustín Hernández, que era el arquitecto del pabellón, y con esos planos se le ocurrió, entrando, que la entrada al pabellón mexicano fuera... fueran puros murales. Yo estuve juntando obra mía para hacer una donación y desde un principio pues tuve el apoyo de Meche, es decir, porque ella inmediatamente pues empezó, es decir, el momento que hicimos la primera donación de obra mía, pues el patrimonio era de los dos, entonces ella también se entusiasmó y ahí vamos a vaciar la casa, a vaciar las bodegas, a conseguir obra y se hizo la donación. Thank you.
aquí se nos ocurrió que no podía ser escuela, pero que en cambio sería muy bueno tener un centro de producción profesional de grabado. La idea es que este taller, poco a poco, pueda ser autosuficiente. Se invitan a 5 grabadores que ya sepan grabar y entonces hacemos convivir durante una semana a un maestro con un joven profesional. Son dos mundos, son dos artes, la pintura y la escultura. Yo desde un principio, más bien, me inicié como escultor y muy pronto empecé a pintar. Y desde entonces he tenido esa ambigüedad, como diríamos, tentación, de que cuando estoy haciendo una pintura se me está ocurriendo la escultura y cuando estoy haciendo la escultura se me está ocurriendo la pintura. Siempre he jugado en dos espacios. En ese espacio inicialmente estaba el mural que ahora está en Osaka, era de la serie de Osaka. Cuando se nos ocurrió hacer la serie de Osaka, pues rápido el mural de aquí se fue a Osaka y se quedó vacía esa pared. Entonces, por relación con el espacio, no podía ponerse un cuadrito chiquito porque perdemos toda la arquitectura de la nave de la iglesia. De tener una obra de 2001 me provoca inmediatamente el que el resto de los espacios, los cuadros que actualmente tiene, me quedan chiquitos para dar la proporción adecuada a este espacio. Entonces me gustaría hacer uno cada año, mientras tenga vida, mientras me pueda subir al andamio, porque no te creas que es cualquier cosa andar allá arriba haciendo equilibrio. Thank you.
Esta colección abarca obra mía desde los años 50 hasta la fecha. Además, también hemos, pues a veces prestado y a veces donado otras muchas obras de otros artistas que teníamos también como colección personal. ¿Qué al arte abstracto? Pues porque, primero, porque yo desde los años 50 he estado en esta línea. Segundo, porque considero que es el movimiento más importante, más creativo, más renovador de la plástica mexicana y más significativo de la segunda mitad del siglo XX, y que en la actualidad sigue absolutamente vivo, con muchísimo joven pintor que desgraciadamente ya no nos caben. Pero es decir, tiene un futuro total. Si algún día cambian las tendencias y ya se deja hacer arte abstracto, pues cumplirá la función de todo museo, mostrar una época del arte mexicano.